Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista que realizamos como cada miércoles por las pantallas de Canal 30 en su noticiero Voz Regional. En esta oportunidad nos acompaña don Andrés Esquivel Peña, quien es el director regional de la JUNGE. Don Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Daniela, por la invitación y aquí estamos dispuestos a responder cada una de las consultas que usted así estime conveniente. Don Andrés, primero vamos a partir haciéndole una aclaración a las personas que nos observan, digamos, en este minuto, que tiene que ver con la modalidad de los jardines que en este minuto ofrece el Estado. Hay tres modalidades: una corresponde a los jardines Integra, que es una fundación, digamos, que es aparte de los jardines Junji; la segunda tiene que ver necesariamente con los jardines Junji, que es la Junta Nacional de Jardines Infantiles; y una tercera modalidad, que efectivamente son jardines de la Junji, pero son administrados por otro tipo de organizaciones. Las más conocidas son los municipios. Y esos jardines se dieron a conocer hace mucho tiempo, que también encabezaron movilizaciones para hacer mejoras salariales, por ejemplo, en el caso de la funcionaria de los jardines Junji BTF. Dicho eso, don Andrés, me gustaría tocar un tema. Partió este gobierno de Michelle Bachelet con una meta, una idea, que era aumentar la cobertura de los jardines que estaban a nivel nacional. ¿Por qué esta necesidad, don Andrés? ¿Efectivamente hay una demanda, hay una necesidad por parte de la población de estos establecimientos de primera infancia? Efectivamente, existe una necesidad importante a nivel nacional de poder dotar con mayor cobertura de educación parvularia a los niños y niñas que no estaban teniendo acceso a ella, por diferentes beneficios que puede traer, tanto para los niños propiamente tal, como también para los padres. Las brechas existentes en Chile indicaban que 3 de cada 10 niños estaban asistiendo a jardín infantil. Por lo tanto, había una necesidad de que 7 de cada 10 niños necesitaban ir a jardín infantil. Pero no todos los padres o no todas las madres están dispuestos a enviar a sus hijos a un jardín infantil. Por lo tanto, la meta presidencial lo que buscaba era que aquellos niños, lo que busca es que aquellos niños que quieran ir a jardín infantil efectivamente puedan acceder. Eso va a liberar, entre otras situaciones, a los padres y a las madres para que puedan estudiar, para que puedan trabajar y de esa forma también mejorar su calidad de vida. Don Andrés, en ese sentido, ¿ha ido cambiando la mentalidad de los chilenos de la importancia? ¿Las personas le vienen tomando el peso, digamos, a que efectivamente los niños se sumen a lo que es la educación preescolar? Efectivamente, en Junji nosotros tenemos la misma percepción por la cual usted me está preguntando. Hoy día nuestros jardines infantiles están lejos de tener una matrícula que no esté cubierta. Cada uno de nuestros espacios es altamente demandado por el sector público, digamos, por los usuarios, entendiendo de que hasta el año 2014 existían muchas listas de espera. Hoy día, si bien es cierto, mantenemos la lista de espera, estamos atacando cubrir esa cobertura, digamos, a través de la mayor generación de jardines infantiles. Aumentar la cobertura, digamos, que era uno de los objetivos. Justamente, el objetivo es aumentar la cobertura al máximo posible, con estándares de calidad que no son los mismos estándares a los que estábamos acostumbrados. Se está construyendo con estándares de la OCDE y también tenemos el desafío, por otro lado, de mejorar aquellos jardines antiguos que tienen muchos años y que tienen problemas hoy día en su construcción. Desde ese punto de vista, me gustaría señalar que, como bien usted señaló, existen dentro de la Junji el programa de administración directa, en la cual hoy día nosotros tenemos funcionando 36 jardines infantiles. Pero está esta administración delegada donde la Junji efectivamente subvenciona a las municipalidades, principalmente organizaciones sin fines de lucro, con una cantidad de dinero por niño, que es la que las municipalidades o las organizaciones sin fines de lucro tienen que utilizar para administrar. Con esta plata, las municipalidades o las entidades traspasadas deben pagar sueldos, contratar funcionarios, pagar o comprar el material de aseo, el material didáctico, mantener los jardines infantiles, pagar las cuentas de consumo básico, etcétera, etcétera. Director, en ese sentido, tocando los temas de los jardines Junji BTF, puntualmente en Linares, aquí la mayoría son administrados por el municipio.
Nosotros hemos denunciado a través de nuestro medio de comunicación situaciones bastante preocupantes en algunos de estos jardines y no tienen que ver con el recurso humano necesariamente, sino con la infraestructura que presentan estos jardines. Hay tres jardines puntualmente acá en la comuna de Linares, en el sector urbano, que tienen problemas de infraestructura graves. Hay hongos de por medio, han habido problemas en las paredes. ¿Qué explicación se le puede dar a la ciudadanía en ese sentido? ¿De quién es la responsabilidad de que estos jardines estén en estas condiciones actualmente? Bueno, la responsabilidad de la administración de los jardines infantiles corresponde netamente al municipio, ¿ya? Es el municipio quien se encarga de, como bien lo señalaba, de mantener en buen estado la infraestructura en la que se está entregando una educación parvularia. Es la entidad administradora la que debe hacerse cargo de buscar fondos para reparar, si así fuese necesario, algún tipo de infraestructura. Don Andrés, pero ellos señalaban que ellos habían solicitado recursos en su minuto y no habían sido, digamos, aceptados porque la Junji también, digamos, que fiscaliza los recursos o el destino de los recursos que se van a invertir. ¿Qué situación se pudo haber dado hoy? Efectivamente, desde el año 2014, que es el año en el que yo asumo, la municipalidad ha presentado una serie de iniciativas de proyecto, no había presentado proyectos propiamente tal donde se contara con todos los antecedentes para poder determinar, uno, el monto de inversión y dos, si el proyecto era viable o no. Hay ciertos antecedentes que deben presentar todos los proyectos y que deben ser presentados en tiempo y en forma. En el caso particular de la Municipalidad de Linares, durante el año 2014 y 2015 y también parte del 2016, se les solicitó que presentaran proyectos para reparar estos jardines infantiles y la Municipalidad presentó ciertos esbozos de proyectos, proyectos que no estaban bien armados, ¿ya? Nosotros, nuestro personal técnico, hacía las observaciones y el municipio debía responder estas observaciones para que los proyectos efectivamente pudieran ser financiados. Entonces, en ese sentido, ¿se llegó a este punto básicamente por problemas administrativos, digamos, de presentación de los proyectos? Yo entiendo que así fue, porque tenemos otras comunas dentro de la misma provincia y que pudieran ser incluso más pequeñitas, como es Colbún, como es Longaví, que durante este periodo también presentaron proyectos de reparación mayor, ¿ya? De jardín infantil. Y estos proyectos de reparación menor incluso ya están ejecutados. En el caso particular de la Municipalidad de Linares, teníamos, porque ya afortunadamente está zanjada, que los proyectos a los que ellos podían postular solamente podían financiar un tercio del valor activo del bien en el cual se está invirtiendo. Eso quiere decir que si un jardín tenía un costo de 300 millones de pesos, solamente se podían financiar hasta 100 millones en reparación. Lo que sucedió aquí es que nunca se pudo determinar el valor del activo en algunos jardines infantiles porque nunca nos dijeron, por ejemplo, de qué tamaño era el terreno o nunca hubo un profesional que se hiciera responsable de la ejecución del proyecto. Por lo tanto, nosotros como servicio público estábamos impedidos de poder financiar un proyecto en el que, en el fondo, no sabíamos en qué se iban a gastar los dineros. Don Andrés, en ese sentido, tenemos entendido que efectivamente la Junji finalmente autorizó ciertas mejoras en la mayoría de los recintos acá, sobre todo en aquellos que presentan dificultades. Día 18 de octubre del año 2016, perdón, el día 19 nosotros recibimos en nuestra oficina de parte dos proyectos de reparación de jardines infantiles, los que están siendo revisados con... ¿Solo dos? Solo dos de los tres, me imagino que el tercero debe venir en camino, y nuestro compromiso es buscar los recursos para financiar estos jardines. Porque son proyectos de mejoramiento importantes, ¿verdad? Son proyectos sobre los 60, 70 y hasta 90 millones de pesos, donde efectivamente nosotros tenemos que velar por el buen uso del recurso. No tenemos duda de que el municipio ha estado trabajando de buena forma, digamos, en poder elaborar los proyectos. Pero proyectos propiamente tal, elaborados como se debe preparar un proyecto, hemos recibido dos el día 19 de octubre de este año. ¿Y hay presupuestado mejoras para el resto de los jardines Junji BTF de acá Linares, fuera de los tres, digamos, más significativos? Lo
que sucede es que tenemos que buscar las vías de financiamiento o buscar dónde podemos conseguir recursos, porque la verdad es que a esta altura del año es muy difícil conseguir los recursos para financiar los tres proyectos. Como le dije anteriormente, los fondos son concursables y cuando usted concursa los proyectos, las municipalidades o las entidades que presentaron proyectos en tiempo y en forma, obviamente agotan la cartera presupuestaria. Don Andrés, para ir cerrando ya la entrevista, ¿qué mensaje se le podía entregar en este minuto a la ciudadanía que de verdad que la situación es preocupante en estos tres jardines de Junji? ¿Qué mensaje se le podía entregar a una mamá que hoy día fue a dejar a su hija y tiene meses a un jardín donde hay hongos por todas las paredes? ¿Qué se le podría decir? Mire, en el caso particular de estos tres jardines infantiles hemos retomado los contactos con la Municipalidad de Linares, estamos haciendo las gestiones con el DAEM y con la SECPLAN para que efectivamente se ejecuten algunos trabajos que son más bien de mantención previo a ir a las reparaciones mayores, ¿ya? Efectivamente, en el caso del Molinito Azul en particular, hoy día se está yendo a Santiago el proyecto ya avisado por la región y esperamos a la brevedad, porque sabemos que en Santiago están preocupados. Nosotros como Junji lo que principalmente nos afecta, lo que nos preocupa es que es la seguridad de los niños que están yendo a nuestros jardines infantiles o a los jardines infantiles administrados por la municipalidad en este caso. Y en ese sentido estamos dispuestos a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para que los padres y las madres y las entidades consigan los recursos para ir en la mejora de aquellos jardines infantiles. Don Andrés, una pregunta súper breve. Me interesaría saber, ¿por qué hay una diferencia entre los jardines Junji BTF y los que son de administración directa de la Junji? ¿Por qué se da esta diferencia? ¿Está en carpeta efectivamente que los jardines que son administrados por otro organismo vuelvan a ser de, digamos, de la Junji puntualmente? Lo que está en carpeta es que estos jardines infantiles que hoy día son administrados por otras entidades que no son la Junji, vuelvan al Estado. De la manera en que vuelvan al Estado puede ser a través de la Junji o a través de los consejos locales de educación, ¿ya? Con eso lo que estamos buscando es que sea un organismo especializado quien administre los jardines infantiles y que, por ejemplo, existan, entre otras cosas, planes de mantención permanente. Que las mantenciones no sean una vez que la infraestructura se echó a perder, sino que se hagan previamente para que no lleguemos al punto donde la infraestructura se echa a perder. Además, el gobierno de nuestra presidenta Michelle Bachelet ha estado comprometido con las asociaciones de BTF, y usted algo nombró al principio, que tiene que ver con la homologación de los sueldos. ¿Ya? Existe una diferencia, a veces a favor, pero muchas veces en contra, entre los sueldos que ganan las personas que trabajan en los jardines de administración delegada y, por ejemplo, una persona que trabaja Junji. La presidenta ha dicho, a igual función, igual salario. Pero para eso progresivamente hemos tenido que ordenar y saber efectivamente cuál es la brecha existente entre cada funcionario que hace una función con lo que hace lo de la Junji, porque se nos da la situación de que existen municipios donde una educadora en el jardín A gana diferente a lo que se gana en el jardín B. Exacto. Entonces, ha dado mucho espacio a diferentes situaciones un poco irregulares también en el tema del manejo de los jardines Junji BTF. Sí, pero no quisiera ocupar la palabra irregular Exacto. Pero sí, lo que quisiera decir es que existen estas diferencias, existen estas brechas y estamos trabajando, digamos que en un periodo de aquí, no más allá de 4 o 5 años, se concrete que por lo menos en términos de sueldo y en términos de condiciones laborales sean lo más similares posible. Don Andrés, muchas gracias por su tiempo y por habernos acompañado durante esta jornada. Muchas gracias a usted y siempre disponible para compartir con ustedes aquí sobre todo y en otra parte también. Muchas gracias, don Andrés. Bueno, esto ha sido la entrevista que realizamos como cada miércoles por las pantallas de Canal 30. No nos queremos despedir sin antes agradecer al Como en Casa, quien nos estuvo apoyando durante los meses que realizamos la entrevista en Linares. Nos veremos en una nueva oportunidad. Muchas gracias.